olas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, donde, como siempre, estaremos con mucha información, y hoy mucha información ganadera, porque estuvimos en dos remates realmente muy pero muy importantes. Uno de ellos se llevó a cabo en Buena Esperanza con el martillo de Alfredo de Semondino, el otro en General Hacha con el martillo de Néstor Hugo Fuentes. La verdad que una importante cantidad de hacienda en ambos remates. En el caso de General Hacha, la gran cantidad de hacienda, casi 7.000 animales, se debió a la situación de sequía que se está viviendo en el sur y en el oeste de la provincia de La Pampa. Mucha ternerada, los productores se tienen que desprender de los terneros, venderlos antes de tiempo. Muchas vacas, también una importante cantidad de vacas, lamentablemente incluso vacas preñadas, que salieron a la venta, y la verdad que hubo, se pensó que quizás por allí había que pelearlas un poquito más desde el martillo, pero la verdad que se vendieron. También un remate con agilidad. Y en Buena Esperanza, donde estuvo Gonzalo Coronel allí realizando la cobertura, vamos a decir en este sentido se llevó a cabo una venta muy pero muy ágil, con muy buenos precios, muy buena hacienda líquida. La verdad que ha sido un remate que dejó conforme tanto a los oferentes como a los compradores, ¿no? Así que vamos a estar con esta información. Novedades en el Banco de La Pampa en cuanto a lo que es negocios agropecuarios. Estuvimos dialogando con el titular del área de negocios agropecuarios del Banco de La Pampa, con Jorge Fabresi, que nos habló sobre las novedades que hay, sobre todo para los remitentes. Vamos a estar hablando con una tasa de interés realmente muy, pero muy interesante. Vamos a estar destacando esto, y estuvimos charlando con él. Y hablábamos de la sequía también en el sur de la provincia de La Pampa y oeste de la provincia de La Pampa. Estuvimos dialogando con una productora que ya va por la cuarta generación de productores de esa zona, zona realmente donde hay que pelearla mucho, como es la zona de Unanue, y que tuvieron que llevar, en este caso ellos nos dan su testimonio sobre lo que tuvieron que hacer con los terneros, unos terneros que en realidad no hubieran querido venderlos, pero la situación es crítica y en consecuencia tuvieron que llevarlos al remate. Así que mucha información para compartir junto a todos ustedes. Comenzamos ya mismo con lo que fue el remate de Néstor Hugo Fuentes en la ciudad de General Hacha. Decíamos 7.000 animales, un remate muy pero muy interesante, con mucha agilidad, mucha hacienda. Comenzó a las 11:30 de la mañana y finalizó luego de las 4:30 de la tarde, pero en ningún momento se paró, mucha agilidad tuvo. Aquí tenemos detalles. María Cristina Otero, son 5 las vacas, 1.990 los kilos. Otra cosa, muchachos, de 30 para cualquiera. 27 pesos, muchas gracias. Voy trabajando y va con 20, 50, 70, 28, con 20, 50, 70, 29. 28, 70, abajo voy. 28, 70, Guasuncho, lo miro, buena vaca. 28, 70, Tentorno 2. 28, 70, CCP. Son 10 las vacas de Getremalal. 10 las vacas, 3.770 los kilos. Buena vaca, muchachos, que proponerle. Alguien que se va, 25, me tiro la hueva. 25 pesos con 20, 50, 70, 26. 20, 50, 70, 27. 20 que no. 27 pesos. 20, 50, 70, 28. 20, 50, 70, 28, 50. 28, 50. CCP, muchas gracias. Miran que valen, que para ponerle, quien dijo yo, quien dijo ponga. Debería valer 45, poner un torito nuevo nomás. Vale 45, 4 y medio, los 4. 4, 3, 3, 8, voy trabajando y va. 50, 39, 50, 40 con 20. 40 pesos a la derecha va. Con 20, 50, 70, 41. 40, 70, lo lejos voy. 40, 70, atento. 1, 2, 40, 70. A ver, Gago, muchas gracias. Vendo los otros 4 toritos de Marcela Fernández. Vale 44, 3 y medio, 43, muchachos. 8 tenía atrás, 50, 39, 50, 40, 50, 41. 40, 50, queda adelante. 41, 50, 42, 50, 42 pesos a la derecha voy. 42, 2, 1, 2, 42. Gago, de Liliana Casado, un toro que para ponerle, muchachos. 4, 2, 4, 2. Ahora lo entiendo. 39 con él. Ahora sí, no lo toma. 39 pesos, voy a venir.
39, 50, 40, 50, 60, 40, 50, 22, 40, 50, 3 cruces. De Juan Cruz Ravelli son 4 los toros, 2.180 los kilos. De Trabonable, 35 pesos, muchas gracias por ir trabajando. Con 20, 50, 70, 36, 20, 50, 70, 37, 37, 20, 50, 70, 38. Último. 8, 20, Raúl. 50, 38, 20. 38, 20. Alto, muchas gracias. Anduvimos todos estos días en los campos de más afuera y realmente no hay nada ya, y estamos en abril recién. Así que la situación para nuestra zona es muy complicada. Lo veo a Héctor Anzorén ahí, pasé de noche el otro día por el campo de él y la realidad es que no hay nada en la zona, está muy muy fea la zona. Así que a los amigos compradores agradecerles que se hayan llegado, realmente los necesitamos. Pasaron 10 años del 2008. Y parece que el ciclo de cada 10 años, una sequía en nuestra zona es inevitable, ¿no? Pasaron 10 años de la sequía más grande de la historia. Esperemos que esta se corte pronto y no sea de 3 años como fue aquella, que nos dejó a todos agarrados de pocas partes. Le decíamos que la actividad va a seguir mucho. El martes 16 estamos en Bernasconi. Hay un remate de 2.500 cabezas en Bernasconi. Se fue agregando todos los días algo más. Después vamos a dar el 24 nuevamente aquí en Hacha, dado que el 26 una casa colega tiene la fecha. Y damos el remate especial de destete del natural, que siempre juntamos, yo digo, de lo mejor del pago. Vamos a tener un remate muy importante en cantidad y en calidad. Va a ser el día 10 de mayo, el día 10 de mayo, destete del natural. También tenemos en Victorica, al terminar el mes, el día 30. El remate también del ternero del oeste, ahí con la Asociación de Productores del Oeste Pampeano en Victorica. Esa es nuestra agenda. Se viene una etapa de mucha liquidación. Ojalá tengamos el suficiente mercado. Por eso le agradezco tanto a los compradores que vienen a buscar nuestra vaca. El ternero un peso más, un peso menos, los filos grandes se lo llevan. La vaca no es tan fácil. Así que muy agradecidos con todos. Con todos los vendedores que permiten remate tras remate, superar la cantidad, tener la calidad. Ustedes vieran que la vaca ha sufrido para tener todo este ternero que ven. Se ha estado destruyendo porque estaba mamándole un buen ternero. El ternero ha venido en general bien y muy bien. Hay una colita al final y nada más. Así que espero que tengan un día de buenos negocios. Ahí viene el patrón y vamos a trabajar. ¿Son 13? Son 13, no 14. Tierra son segura, está despierto el paisano hoy, qué bueno, vamos a trabajar muchachos, 23, 22 y medio, los 22 mil pesos para cualquiera se lo vendí, 20 mil gracias Tomé y va vendido, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 21, 21, 100, 200 que no, 21, 6, 100 acá, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 22, 22, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 700, 800, 900, 23, 23, 100, 23, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 700, quedé, 23, 700, 1, 2, 23, 700, 800, 900 y 24, 23, 900, Eduardo Molani, gracias. 57 de Carlos González, del Imay Maguida, viene este novillo. 30 y 60 días de plazo para el pago también. Hay 18 y medio para abrirlos. Hay 18.500. Hay 18.500. Eduardo, hay 18.500. 17.000 tomé, va, 100, 200, 300, 400, 500. 400 abajo. 17, 400, 1, 2. 17, 400. No lo espero, ¿no? Finca 7, vamos adelante. Arrancamos la invernada pesada, el ternero macho pesado en el corral 96 y 95, perdón, 96. Corral 96 de la señora Marta Bus, son 11 los machos. Debería valer 14, 12.500 me dijeron y va vendido. 12.500, 500 de oferta tomé, 600, 700, 800, 900 y 13.000. 13.100 no, 13.000 atrás estoy.
13.100, 200, 13.100, 100, 2. Aveagro, muchas gracias. 41 los machos, dale un poquito más adelante. En el corral 97 y 98, 41 los terneros, negros definidos, de mucha clase, los 13.000 disparando para cualquiera. 600, 700, 800, 900 y 13.000. 12, 900 va vendido y va. 12, 900, 900. A la izquierda estoy, 1, 2, 13.000. 13.100, 13.200, 13.300, 13.200, 1, 2, 13.200. Aveagro, vamos adelante. 123 el corral. De la señora Andrea Higueta, 16. Uno de Vicenta Llano, 17. 30 y 60 días de plazo para el pago. ¿Qué hay para Rubio? 11.4. 11.500, 600, 700, 800, 900, 12.000. 11.900 estoy. 12.000 Raúl. 12.100, 200, 300, 400, 500 que no. 12.400. Cabaña Comahue, vamos adelante. 170 más, 170. Podemos venderle a 70, que es una jaula, o lo que quieran llevar. No hay ningún problema. Si a alguien le falta para completar 20, 30 terneros, no hay ningún problema. Siempre sale al corte cuando no sale, no sale el lote completo. Y al lado están las terneras compañeras, que deben ser 180. Lo que ustedes me digan, muchachos, ¿qué vale? 12.500 para cualquiera, disparando quien le puso para arriba. 30 y 60 días, los escucho. Tenemos que trabajar, a venderse vienen. Horacio, me iba a decir algo. 11.000 pesos de oferta va vendido un ternero de excepción. 11.000 pesos va vendido y va y llevan lo que quieran. 11.000 pesos, 11.100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 12.000. 100 ahora que no, 12.000 estoy. 12.000 estoy, va a vender 1, 2 y 12.000 lo vendí. Los escucho, muy linda ternera, ¿eh? Muy linda ternera, a venderse vienen. ¿Qué vale? Que me la quieren pagar. Tengo 9.5 por el señor, 9.600 por el chino, 700, 800, 900 y 10.000 chinitos. 9.900 acá abajo, 9.900, 10.000, 10.100. Muchas gracias. 10.000 estoy ahí abajo. 10.000 pesos, 10.000 y se van todas, ¿eh? 10.000 pesos, 10.000, 1, 2. La que usted quiera. Los tengo que apurar un poquito. 10.000 pesos, 10.000, 1, 2. Por si no los veo, la vendí nomás. Monasterio lleva. ¿Qué corral? Las primeras. Son 70 terneras. Son 70 terneras y me quedaron 110 terneras, muchachos. 10.000 pesos disparando, 9.000 de esos yayos, muchas gracias. 9.000 pesos de oferta tomé, va vendido y va. 9.100, 200, 300, 400, 500, 600 que no. 9.500 estoy acá. 9.500, 1, 2, 9.500. La estrella, todas. Una vaquillona negra definida, hay dos o tres coloraditas, la verdad que tienen edad, tienen caja, tienen clase, calidad, muy linda la vaquillona, tienen mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago, vienen a venderse, muchachos, ustedes miran qué valen, qué hay para ponerle, quién digo yo, quién digo ponga, y en medio, muchas gracias, voy trabajando y va, 12.500, 500, voy vendiendo y va, atención que abrí, 600, 700, 800, 900, 13.000, 50, 13.000 pesos a la izquierda voy, 13.000 pesos, 13, 50 Sergio, 50, 100, 13.050 a la derecha voy, 13.050, cuenta 1, 2, 13.050, bajo entrego y se va nomás. Mojan, muchas gracias, son 42 las vaquillonas, 42 las vaquillonas de varios días de encierre, mitad 60, mitad 90 días de plazo para el pago, póngale 14.000, se la voy a vender. Hay 14 para ponerle, ¿qué es eso? Tenía ya primero. 600, 700, 800, 900, 13.000, 13.100, 200, 100 que dé, 200, 200, 300, 400, 500 que no, 13, 400 que dé, 13, 400, 500, 600, 650 chicos, 700, 700, 750, 800, 850, 900. Ya lo tenía, ¿eh? 13.850 a la izquierda. ¡Ah! 13.850 cuenta 900 y 950 ahora, Carlos. 13.900.
los globos, 13.900 bajo entrego se van más. Sibardi, muchas gracias. Una ternera mejor que la otra. Muchas gracias. Corral 228 de Rosa Esner. Son 50. Son 50, mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Mitad 30, mitad 60 días de plazo para el pago. Espectaculares, 10 y medio, muchas gracias. Voy trabajando y va. 10.500, 500, voy vendiendo y va. 10.500, 500, voy vendiendo. No lo veo. 1, 2, y en 10.500 va. 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 70 y 11.000. 10.970, chino me dice que no, que sí. Son aquellas espectaculares. 10.970, 11.000. 11.000 pesos, 1, 2, y en 11.000 pesos bajo entrego se van más. Hola, Ani, muchas gracias. Corral. 1, 2 y 3. ¿Es así? 1, 2 y 3. Es una consignación del amigo Lucho Pérez, hacienda que viene de Cuchillocó. Quedó un campo vacío. Desde el lunes 8 la vaca está en los corrales de la feria comiendo rollo y agua. Vamos a vender la hacienda de la familia Pérez. Si no me equivoco, con 30, 60, perdón, 45, 60, 90 y 120 días. Hay 3 vacas nuevas, 11 vacas de medio diente, 20 vacas de un cuarto diente y 25 vacas usadas. ¿Está claro? Hay 9.500. Guasunchos, lo miro. Tengo varias de eso y no me voy a tirar al agua. La primera oferta era la tuya. La suya no era 8 y medio, ¿no es cierto? La primera oferta era 8.500, 8.600, 700, 800, 900, 9.000. 9.100. 9.000 pesos abajo va vendida la vaca y va. 9.100. 9.200. 9.100 estoy abajo. 9.100 va vendida la vaca y va, ¿eh? 9.100, 100, 1, 2. Vendo, entrego, no lo espero, ¿no? 9.100. 200. 9.300, Estera. 9.400. 9.300. Luis Estera compró, muchas gracias, vamos adelante. Seguramente es el negocio que quedó más lejos desde que aumentó la hacienda. Seguramente es el negocio que quedó más lejos. Si hay alguna categoría que de aquí a la primavera va a aumentar y mucho, va a ser la cría. De eso estoy seguro. Para tener cría, obviamente, hay que tener pasto, plata y paciencia. Un negocio de largo. Así que ustedes verán, señores, vaquillona de Leandro D'Arguzzi, son 14 las preñadas. 14 las preñadas. Preñez de 6 a 7 meses. Preñez revelada, 90 días de plazo para el pago tiene la vaquillona. Miré a ustedes qué vale que me la quieren pagar. Muy linda vaquillona que había quedado para reposición de la estancia, para reposición de la estancia, pero por la situación de pasto sale a venta. Leandro, vos mandá, hay 20.000 pesos para abrirla. La vendemos. 20.000 pesos de oferta, tomé a la derecha, la vendida y va. 20.000 pesos y no le encuentren a nadie. 20.500, 21, 21.500. 22, 22.500, Chayo, 23, 22.500 a la izquierda barata, va vendida y va, 22.500, 500, 1, 2, no lo espero, no, vendo, entrego y se fue nomás, 23, 3.500, 23 que de abajo, 23, 3, 1, 2, no te espero seguro, una vaquillona destacada, 23 y la vendí, Rivanegra compró, vamos adelante. Bien, vamos en busca de la pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día.
AIM Docio, contratista rural, servicios agropecuarios, siembra de granos gruesos, neumáticos con doble fertilización, cosecha de granos gruesos y finos, balanza en monotolva, control de cosecha y monitoreo satelital de los lotes, transporte de cereales y hacienda, fertilizantes en general. AIM Docio, contratista rural, 02331-4631-63 y 2302-699082, Realicó, La Pampa. Elegís un paquete, pero los regalos son varios. Con Paquetes Pampa, accedes a 25% de descuento en farmacias todos los miércoles, los jueves en librerías, todos los sábados en combustibles y todos los días en restaurantes y pasajes terrestres. Abrí tu paquete Pampa y disfruta estos descuentos. Banco de la Pampa. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Consulte condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Sucesión de Salvador Salomone. Fábrica de premoldeados. Tanques, bebederos, comederos, pisos, tapiales. Años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Una empresa de Realicó para todo el centro del país y Cuyo. Sucesión de Salvador Salomone. 2 de marzo 1108. Teléfono 02-331-46-2225. Alfredo S. Mondino. Haciendas, cereales, insumos. 30 años generando confianza. Casa Central del Campillo. Sucursal en Buena Esperanza, Villa Huidobro, Huinca Renancó, Mataldi, Buchardo. En Huinca Renancó, teléfono 02336-440738. Representante en Realicó, Rodolfo Sánchez. Teléfono 03583-1541-7885. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar. Atención, amigo productor, Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos, corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302-348601. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Seguimos acompañándolos con más información y ahora nos vamos desde General Hacha a Buena Esperanza con el martillo de Alfredo S. Mondino. Allí estuvo Gonzalo Coronel en la cobertura de un remate que tuvo una interesante cantidad de hacienda, buena cantidad de animales que se registraron en este remate, ¿no? Y por supuesto, con la gente del sur de Mendoza, del sur de Córdoba, de la provincia de San Luis, del norte de la provincia de La Pampa,
y aquí tenemos detalles de lo que ocurría en las diferentes categorías. La Rudé, la batidora, ustedes saben la hacienda que tiene la Rudé, es espectacular, especial. Muy buena batidora, cuánto vale, rapidito, 6.5 vale. 60 me dijiste, Enrique, 60 pesos tengo y la voy a vender. 60 pesos tengo y la voy a vender. 60 pesos una, 60 pesos dos, 60 pesos piloto y medio. Es muy buena batidora. Medio. Medio uno. Bueno, pero no me dejé colgado. 60 y medio, una, dos. Y en 60 y medio vendí fuera. No hay más oferta, ¿no? Che, lo llevan por 60 y medio la batizona que vale, que estuvo valiendo 6.4, 6.5. 6 y medio, una, dos. Y en 6 y medio vendí fuera. No hay más oferta, ¿no? Enrique, 6-1. 6-1. 6-1. 6-1. 1 y medio. Ayúdame con un poco. Son pocas batillones. 1 y medio, Pitotti. 61 abajo, una 2. Y en 61 abajo vendí fue. Es muy buena batillona. El último, 62 y medio. 62 abajo, 1, 2. Y en 62 abajo vendí. 378 el novillito, ¿cuánto vale? 6.564. A ver, da la vuelta. ¿Cuánto vale 6.2, 6.1? La cobrada aparte, piloti, y medio, y uno, y medio, y dos, y medio. ¿Allá? No me va, no. ¿Para toda? Dos y medio, la cobrada aparte. ¿Para toda? No, la cobrada y medio, la especial. ¿La especial? Sí. 43. No, dale, papá, dale, subido, que no. Sí, mirá lo que es. 280. Sí. 43. 44. 3,20. 3,50. 3,80. 4,20. 44 abajo, una 2, 44 y se va la batidora especial. 20 y fuera. La otra. 64, hay 44. 40. Y medio, 1 y medio, 2 y medio, y 3. Y medio,
43 arriba, ¿no? 43 arriba y vendido. Qué bueno, 4 80 y 7 más que especial también 4 2 3 8 y medio y 9 y medio y 40 y medio y 1 viejo estamos 40 80 40 y medio no 2 y en 40 y medio vendí tres pintadas aparte las mejores con el número 8 negro sí, las mejores con el número 40 por 3. ¿Cuántos son las pintadas? Cuatro pintadas. 40 por 4. Por 3, por 3. 50, 80, 41. Por 4 pintadas. Son buenísimas. Reto ahí. 1,50. 42. 1,50 arriba, ¿no? 2. 40 y 1,50 arriba. Muy buena pintada. Otra vez. A ver las otras. Son 6. De 4.70. 6 de 4.70. Muy buena vaca también. A ver, dame las vueltas. ¿7 no le va? 37 tengo el avión a andar. 7.40, 50, 80. No, déjáselo. 8.20. 38 arriba, ¿no? 2. 38 arriba y vendí. ¿Cuánto vale el toro? ¿Cuánto vale el toro? 35. No digo cuánto pesa. 35 vale. 80 y 5, 35, 38, 20, 40, 60, 39, 20, 40, 60, 40 pesos, 40, 20, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41, 90, 50, 80, 41,
los 10 kilos 40 pesos y lo vio vender. 40 y medio, 41, 1 y medio, 42, 2 y medio, 43 y medio, 44 y medio, 45 y medio, 46, 6 y medio, 46 señorita, 20. ¿Quién marcó acá? 46 Rafaela. ¿Dónde está Rafaela? 30 pesos, ponele. Ponele 30. 30 pesos, tengo que volver a vender a PAM. 30 pesos, una 30 pesos. ¿Eh? 30 pesos y lo vendimos, sale. Los otros tres. El otro pampa oscuro, negro. El otro pampa oscuro vale 35 pesos. 32, ponele. 32. 20. 240. 260, 280, 33. 3 con 20, 340, 360, 380, 34. 20, 50, 80, 35. 20, 50, 80, 36. 6 con 20, 650. 680, 37 y medio, 38 y medio, 39, 850 y vendí. Rafaela. Los dos negros, negro. Los dos negritos. 30 pesos y medio, uno, medio, dos. Y medio. Dale que te está guiñando el ojo, dale que te está guiñando el ojo, dale, ponele, ponele de a dos. De a dos. De a dos, ponele. 35. Dale. 36. 38 ponele. 38, no, que no andes con pichuleo. 38 pesos, hijo. Repito, Musale. Bueno, veremos que estamos en un momento ya donde la zafra se adelantó. Hubo un mes adelantada la zafra este año, arrancó en febrero, cuando siempre arranca bien entrado marzo. Tuvimos zafra desde febrero. Hay mucha salida, ha habido mucha salida. Vemos ahora que los remates empezaron a ir con menos cantidad y estamos convencidos que de acá para adelante que compre seguramente va a ser buen negocio. Hay una cosecha que ya arrancó con clientes extraordinarios que bueno, ya la venían anunciando, los que saben, con clientes extraordinarios y los años donde hay mucho maíz, siempre los que estamos en esto decimos que el ternero es caro. Así que quien puede aproveche y compre una seta extraordinaria, de muy buena casa y calidad, faltan kilos en la zona de esta seta. Le anunciamos que el próximo 25 tenemos remate televisado por Canal Rural desde el Campillo 25. Están firmando nuestros representantes, así que comuníquense, próximo 25 desde el Campillo y por Canal Rural.
Muchas gracias a todos. Vamos a arrancar con el correr número 1, 30 zonas, novillos, 60 los días de plazo para el pago. Vimos vender lo gordo esta mañana y un dato con lo que también estamos siempre con las vacas, tengámoslo en cuenta, porque después cambia y nos arrepentimos. Es imposible, no será nunca que estemos comprando la cargada más abajo de lo que vendemos en novillo. Hoy el novillo de exportación, el novillo de consumo, está todo firme, de 65, 70 pesos todo, la vaca hoy hizo hasta 47 pesos. Así que bueno, son datos nada más, aprovechen y compren que pueden, las ventas son con pago diferido, 60 los 10 para pagar, 50, 30 son los novillos, ahí lo tienen, con mal de plata, mala que quieran. ¿Cuánto? 18, 14 mil pesos, vengo a arranco. 14 mil pesos, 14 con 2 y con 4, con 6, con 8, 15 mil, 15, 2, 4, con 6, con 8, 16, 6 con 2, no, 16 mil pesos, tengo mi derecha, voy una, 16 mil, 6 con 2, 2 con 4, 4 y 6, no, 16, 4 y 4, 500, 600, 700, 800, 800, 900, no, 16, 2, 16, 8 se va, no, pero más, no, nada, no más. Marca y señal líquida 30, 60 y 90 los días para pagarlo. Vienen de Unión, son extraordinarios. Hay clase, calidad, lo que quiera. ¿Cuánto no? 12.500, tengo, arrancamos, vamos. 12.500, 700, 13.000, 13 con 2, con 4, con 6, con 8, con 8, 14.000, 14.2, 14.2, ¿no? 14 mil pesos, 30, 60 y 90, 14, 2, 14, 4, 14, 3, no, 14 mil 200, tengo una, 14, 200, 14, 3, 14, 4, 14, 5, 14, 6, 7, 7, la última se te va, 7, poquito, 7, no, 14, 6, 1, 2, y el 14, 6, ¿dónde estás? 14, 7, 14, 8, bienvenido, no, gracias, 30, 60 y 90, 14, 7, 2, 14, 7 se fue, ¿no? ¿A dónde? 14, 8, 14, 9, voy a cerrar la puerta, 15, 100, 15, 100, 15, 200, no, 15, 100 pesos, tengo una, 15, 100, 2, y en 15, 100 pesos tengo y se fue, ¿no? ¿Para más? A nadie, mismo comprador llegó, muchísimas gracias. Acabamos de terminar el remate acá en Buena Esperanza. La verdad que un remate con una agilidad impresionante, con muy buenas tropas, muy buen encierre, muy buena calidad de terneros, muchas jaulas de marca líquida, que la verdad que cuando entraban en la pista todos negros, colorados, Hereford, la verdad que muy bueno. Felicitar a todo el equipo acá de la firma Mondino acá en la zona. Y bueno, con valores muy buenos, el macho se movió entre 60, 65, 67, algunos lotes arriba de 70 pesos, livianito. Y la hembra también entre 58 y 60, 62. Y alguna ternera muy buena de 200 kilos hasta 67 pesos. Así que creo que para cómo está la plaza hoy, un remate con valores muy buenos. Pero la calidad de la hacienda y los plazos que había lo ameritan. 25 son los terneros. Muy lindo de Pimpín, marca señalita de la piel, ponga de plata, para que quieran cuánto. 11 mil pesos tengo, arranco hoy. 11 mil pesos, 5 con 12, 5 con 4, 5 con 6, 5 con 8, 8 con 12, ¿no? 11 mil 800 pesos tengo hoy una. Hoy 12 mil. Y yo tengo 2, y 2 con 4, y 4 con 6, ¿no? 12 mil 400 pesos tengo hoy una. 12, 4 y 2. Y el 12 mil 400 pesos, ¿dónde está? 12.500, 12.600, 700, 800, 900, 13.000, 13.100, 13.200, 13.100, 13.100, no, 13.000 pesos. Y el 13 se fue. Zapata, 20 son los terneros, 30 los días para pagarlo, ahí lo tiene, con la plata también. ¿Cuánto? 11.000 pesos tengo hoy. 11.000 pesos tengo acá, con 2, con 4, 4, 6, con 8, 12.000. 12.000, no, 11.800, 12.000, 12.100, no. 12 mil pesos, tengo la tierra una, 12 mil pesos, 12.100, 12.100, feliz, Miguel, 12.100, 6 con 2, 2 con 3, 3 con 4, no,
12.300 pesos tengo columna, 12 para el cuecón, y en 12.300 pesos tengo un cinturón. Pero más, a la línea. Tenemos el jueves 25 en la localidad del Campillo, remate televisado a través de la pantalla de Canal Rural, y después ya retomamos con nuestros remates mensuales en Villa Huidobro, Buena Esperanza y Olavarría, como todos los meses. Mira, vamos a hacer un remate, estimo, entre 5 y 6 mil cabezas, por ahí va a andar. Vamos al 26, Muevesón, Humbertino Pérez. El negrito no va, vamos con el resto, muchachos, ahí lo tienen. Si vos decís que no te agarras, te voy a pedir 13 mil pesos, tengo arranco, 13 mil pesos, tengo arranco, vamos. 13 con 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8 con 14, 9, 14 con 2, no, 14 mil pesos, tengo hoy una, 14 mil pesos por 2, y en 14 mil pesos tengo ese cuerpo. Pero más, a nadie. Rubén Curoletti, 14 mil. Muchachos de la señora Hola Servio, 60 son las maquillonas, extraordinarias, 60 los días para pagarlas, 4 que me digan 12 mil pesos tengo, arranco hoy, con 12, con 4, con 6, con 8, 13 mil, 13 con 2, 2 con 4, 4 y 6, 4 y 5, no, 13 mil 400 pesos tengo al frente, voy una, 13, 4, 2, y el
15.000 pesos tengo arranco hoy, 15.000 pesos tengo arranco hago, 15.000 pesos una, 15.000 dos, y en 15.000 pesos te lo regalo todo. 15 con 2, 2 con 4, 3, 3 con 4, 4 con 6, 6 con 7, no, 15.600 pesos tengo abajo hoy una, 15.700, 700, 100, 800, 900, 900, no, 15.800 pesos tengo hoy una, 15.82, y en 15.800 pesos tengo y se va a regalar, 15.82, y en 15.8 se fue, 15.900, 16 redondo, 16.01, regalo. Leo, un regalo, 15.900 pesos tengo hoy una, 15.92, y en 15.900, sí, 15.91, regalo, vale, 15.91, 16.700, 16.200, 16.300, gracias, 16.200, tengo hoy una, 6.92, y en 16.200 tengo y se van a formar, 16.300, 16.400, 16.500, 16.600, 16.600, 16.600, 700, 16.600, no, gracias, 16.600. Así teníamos entonces detalles de lo que ocurría en el remate de Buena Esperanza con el martillo de Alfredo Cemondino. Ahí Francisco Garín también, que nos brindaba algunos detalles sobre lo que se viene para los próximos días, destacando el televisado. La pausa, luego continuamos. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Allied. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronehuen SRL, Soluciones Agropecuarias. Coronel Hilario Lagos, La Pampa. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar
Pelayo Agronomía Sociedad Anónima. Semillas, agroquímicos, laboratorio de análisis de suelo, acopio y comercialización de granos. Representantes de Syngenta y Don Mario. Pelayo Agronomía Sociedad Anónima. Neucor, renovado de neumáticos de Coralo Hermanos. Ahorra entre 45 a 65%. Renovado al 100%. Relleno de neumáticos vulcanizados en 24 horas. Agrícolas, viales, camiones, más beneficios. Economía, garantía, ecología, seguridad, rapidez. En Parque Industrial de Riarico, Neucor, renovado de neumáticos. Lo estamos esperando. Case IH presenta su nueva serie de cosechadoras Axial Flow 230 Extreme. Mayor capacidad operativa, mayor productividad y mejor calidad de cosecha. Mayor rendimiento, mayor eficacia en la transmisión de energía. Más potencia y tecnología, mayor capacidad de descarga. Axial Flow serie 230 Extreme, líder en el campo, como vos. Case IH, Rethink Productivity. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Acompañándolos con más información y estuvimos dialogando con el responsable del área de negocios agropecuarios del Banco de la Provincia de La Pampa, Jorge Fabresi, porque hay novedades, sobre todo para los remitentes, con bajas de intereses, particularmente lo que es, obviamente, venta de hacienda en los remates, con todos aquellos que tengan las tarjetas Caldena Agraria, etcétera, etcétera. Aquí tenemos detalles, entonces, de lo que nos decía en la entrevista Jorge Fabresi. El Banco de la Pampa sale con dos promociones muy interesantes. Por primera vez vamos a hacer una promoción que beneficia al remitente, que es quien trae la hacienda al remate, con la realidad de que puedan negociar los valores de la casa, o sea, de Néstor Hugo Fuentes, a un plazo de 60 días con una tasa del 29% anual. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 50% de lo que es la tasa de venta de cheques que existe en el sistema financiero. Por otro lado, para aquel que tiene la tarjeta Caldena Agraria, el comprador, el tarjetaviente, digamos, estamos saliendo con una promoción muy interesante a 150 días de plazo con un 15% de gastos. ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Había una demanda, había una necesidad? ¿La vieron ustedes? Y siempre existe la necesidad, más en estos momentos en el que el sistema financiero está muy retraído. Las tarjetas rurales están en promedio en un 65% de tasa de interés. Fruto de eso es que no hay presencia de bancos, no hay presencia de otro tipo de promociones. Básicamente el Banco de la Pampa creemos que tenemos la necesidad y la obligación de salir a acompañar a la ganadería. Bien, esto es con todos los remates de la provincia de La Pampa, con la firma Néstor Hugo Fuentes. No, es una selección, prácticamente son todas las consignatarias de Hacienda que trabajan con la tarjeta, con el producto nuestro, con Caldena Agraria. Y para los meses de abril y mayo, siempre y cuando se pueda mantener estas condiciones en función a las condiciones macro, ¿no es cierto?, de la economía. Bien. ¿Con qué expectativas y cómo ha recibido esto el productor y el remitente? Bien, nosotros estamos muy conformes porque comercialmente el impacto
Es muy importante el hecho de que, es importante el hecho de que, el ganadero pampeano o aquel ganadero cliente de nuestra zona de influencia vea la presencia nuestra en los remates y el esfuerzo que estamos haciendo. Continuamos con más información y decíamos que la situación en el oeste de la provincia de La Pampa y en el sur es muy crítica. Está lloviendo, pero realmente muy poquito, 2 milímetros, 4 milímetros, 10 milímetros en el mejor de los casos, y obviamente esto no alcanza para nada, ¿no? Estuvimos dialogando con una productora que nos da su testimonio, tuvo que llevar los terneros antes de tiempo a la venta en estas circunstancias, hubo vacas con cría también que se tuvieron que llevar, lo explicó en la introducción del remate, ustedes escuchaban precisamente a Néstor Fuentes sobre esta situación, que no se daba desde el 2008, pareciera casi cíclico, 10 años después se vuelve a dar, ¿no? Estamos hablando de Mirta Iraola de Anduesa, productora de la zona de Unanue, que esto nos decía. Nosotros sacamos las terneras, las íbamos a dejar para cría, pero tenemos que salvar la vaca. Así que bueno, nos da lástima venderla, pero bueno, no queda otra. ¿Terneras de cuántos kilos? No, ahí me mató. No, pero terneras que tenían que esperar, ¿no? Y sí, nosotros siempre vendemos allá por mayo, junio. Así que bueno, decidimos venderlas. ¿Qué va a ser? No queda otra. ¿Hace cuánto que no llueve? Sí, yo, pero hace como 2 o 3 meses que no. Lo que pasa es que llueve muy poco. Llueven 10, 15 milímetros y falta un régimen de lluvia. Ha llovido poquito, muy poquito, no ha alcanzado para nada. No alcanza nada. Mi marido ha hecho los verdeos, pero es que están re chiquitos y no se le puede echar hacienda todavía. Así que la hacienda hay que sacarla. Bueno, normalmente ustedes son de una familia tradicional, de productores. Toda la vida. Cuando mis abuelos, por parte de mi padre, fueron a ese campo, mi padre tenía 3 años. Se crió mi padre, se casó. Nosotros somos 4 hermanas, nos casamos todas. Cuando falleció mi padre, mi madre nos dio el campo, todo dividido. Así que seguimos, está la generación nuestra, la de mis hijas y ahora van los nietos. Toda la vida en el campo, ahí en Mazamé. Entonces nos ha pasado por la ruta 35 ahí. Yendo para el sur. Para Perú. Ahí en el kilómetro 221 está la entrada del campo nuestro. Y es una zona que de ahí, toda esa zona para el sur y todo para el oeste no ha llovido nada. No, re poquito ha llovido, re poquito. Y después vienen también anteriormente de incendios. No sé si a ustedes les tocó. El año pasado se nos quemó. Ahí tuvieron muchas pérdidas también. Sí, el cuadro de la entrada se nos quemó. Lo tuvimos que quemar para salvar que no se nos pase a otro lado del fuego. Y hoy por hoy, usted es pura y exclusivamente de explotación ganadera. Sí, lo único. Mi marido también hace algo de siembra, pero siempre así para pastoreo y por ahí si viene algo para cosecha, se cosecha. Si no, lo fundamental es pastoreo. Y el pastoreo también va para la hacienda, sí, así que claro, tiene el mismo destino. El mismo destino. ¿Y cómo vio los precios? Qué sé yo, más o menos bien. Por lo menos hay gente que compra todavía, ¿o no? Porque hoy había casi 7.000 animales, que a veces sí, se complica, sí, ¿no? Yo digo, por lo menos todavía hay gente que compra. Estábamos hablando con un hombre hoy, el año de la seca, ¿se acuerda que hace como 7, 8 años, que las vacas se vendían en 200 pesos? 200, recuerdo, prácticamente entregada, porque hemos visto productores llorando, entregando esa hacienda, sí, ¿no? 200 pesos. A nosotros ese año se nos murieron 100 y pico de vacas, porque yo me renegué, yo para ir y regalarlas en la feria, las dejo que se mueran en el campo. Así que se nos murieron como 120, 130 vacas ese año. ¿Y ahora cómo está la hacienda? ¿Cómo hacen ustedes para sostenerla mientras tanto? Ahora hemos estado sacando el ternero. Todas estas ferias traemos, el ternero grande que sale, se lo sacamos y lo traemos acá a la feria. ¿Y le ha costado parir a las vacas? Y ahora lo que pasa es que la vaca ya está preñada otra vez. Así que trajeron vacas preñadas, porque hay gente que ha traído vaca preñada acá también. Sí, hay gente que sí. No, nosotros todavía la vaca no la hemos movido para nada. Podemos, a ver si la podemos conservar. Aguantar un poco. Aguantar. ¿No? Y sí, porque todos los años se están comprando. Si no se compran vaquillonas nosotros tenemos un pequeño plantel ahí que hacemos los toros y todo nosotros. Se compran vaquillonas de los remates de reproductores. Se compran los toros. Hacemos los
todos los toros y eso para nosotros. Y también desprenderse de todo lo que uno hace. Sí, porque además lleva, no es una cuestión de un día para el otro. El que no sabe de ganadería, quizá por allí desconoce el sacrificio, el esfuerzo que significa. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, esperemos, por lo menos les queda el consuelo del precio y que la gente compra. Hay que esperar y rogar que llueva, ¿no? Ah, vale, y bueno, eso como me decían hoy, que hay vaca vieja que la han vendido en 7, 8 mil pesos. Bueno, pero por lo menos la compran todavía la vaca. Así que bueno, muchísimas gracias, ojalá le llueva. Ojalá, no sé, dicen que para esta semana va a llover. Si Dios quiere el fin de este. Bueno, gracias. Bien, continuamos con más información y atención porque ya de a poquito va avanzando la fecha y vamos a ir avanzando con novedades. Ustedes recordarán que la producción de Campo al Día en noviembre del año pasado llevó a cabo la primera jornada de ganadería sustentable que se llevó a cabo en el predio de la Asociación Rural con una importante cantidad de disertantes que hablaron de cuestiones sanitarias, de cuestiones de cría, de pasturas, de cuestiones impositivas, y estuvo cerrando Leonardo de Benedictis, meteorólogo de Canal Rural y Radio Continental. Una jornada que tuvo realmente mucho éxito, no es porque la organizamos nosotros, sino que fue el comentario generalizado y fue el resultado de una encuesta, además la evaluación que se hizo, que le entregamos a cada uno de los asistentes. Asistentes de la zona de Mataldi, de Buena Esperanza, Nueva Galia, Macachín, Santa Rosa, General Pico y los pueblos de la zona estuvieron presentes en esta jornada que se llevó a cabo. Se viene la segunda y, como decíamos, a los asistentes les entregamos una encuesta donde allí evaluábamos el resultado de la misma, que ellos se evaluaran, que evaluaran el servicio de catering, la atención, las charlas, que le habían parecido, que sugirieran temáticas y que alguna otra sugerencia. Entre las otras sugerencias surgió que se debía hacer esta segunda jornada de ganadería sustentable durante el mes de junio. Hicimos caso a este pedido de los amigos productores que ya terminan para esa fecha con la cosecha y a su vez todavía no arrancaron de sembrar, arrancaron a sembrar la nueva campaña. En consecuencia, nos pareció que la sugerencia era muy interesante y hemos cambiado respecto al año pasado. Por eso se va a llevar a cabo el 13 de junio, jueves 13 de junio, el segundo jueves del mes de junio. Se va a llevar a cabo la segunda jornada de ganadería sustentable, donde ya le voy adelantando temas. Va a estar la gente de la Asociación Argentina de Inmobiliarias Rurales, que va a hablar sobre el tema de alquileres, compra, venta de campo, etcétera, etcétera. Y mercados, va a hablar sobre mercados. Va a estar nuestro amigo Coco Vieta, que también nos va a estar hablando sobre la ganadería y el crecimiento que ha tenido la provincia de La Pampa, algunos números muy, muy importantes y las perspectivas de la ganadería hacia el futuro. Va a estar gente del INTA, que nos va a estar acompañando sobre el tema pasturas. El Colegio de Médicos Veterinarios va a estar hablando sobre brucelosis, un tema sin duda candente en estos momentos, y sobre cultivos de cobertura también nos va a estar acompañando también gente que, en este caso, está auspiciada por nuestros amigos de Agronehuen. Así que ya vamos armando de a poquito. Ya están algunas empresas que nos han confirmado su presencia, su auspicio, como el caso de las empresas del Grupo Martínez, a través de Shell, a través de Bata, a través de Realicoro Soluciones, la gente de Banco Nación, la gente del Banco de La Pampa, la gente de Isar Langer, nos han estado confirmando. Se suma también, en este caso, también a través de lo que es el auspicio de este evento, la gente de la Sociedad Rural Argentina y muchas otras empresas que seguramente nos van a estar acompañando a lo largo de la jornada que, reiteramos, se va a desarrollar el 13 de junio, ¿no? Por supuesto que todavía hay algunas otras empresas que seguramente se irán sumando, como la gente de Carvap, el Colegio Médico Veterinario y otras entidades. Palo Verde también, otra de las empresas que se suma a esta jornada. Así que a todos ellos desde ya agradeciéndoles como siempre por la posibilidad que nos dan de organizar este evento y traer la información dinámica a los amigos productores, ¿no? Así que agende 13 de junio, segunda jornada de ganadería sustentable. Nos estamos despidiendo ahora sí, si Dios quiere nos volveremos a reencontrar
el próximo día sábado a través de la cámara, de la pantalla de Canal 2. Y si no, nos pueden ver a través de YouTube. Ponen Campo al Día, Realicó Noticias, y ahí aparece el programa completo. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Por su canto alegre me dejo llevar.